Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rise of Empires y bueno, hoy vamos a hablar sobre el poder. Eso que muchos quisieran eh, tener por cantidades, pero que a la vez ni siquiera entienden para qué sirve o por qué sirve. Así que pues vamos a explicar rápidamente cómo conseguir eh, poder bastante rápido y más que eso, para qué sirve, en qué nos, van a, en qué nos va a beneficiar y cómo lo vamos a utilizar. Hay diferentes clases de poder dentro de Rise of Empires y todo eso suma a un poder combate total, ¿ok? Tenemos el poder de combate de tropa, el poder de combate de edificio y el poder de combate de tecnología. Esos tres tipos de poderes se suman para hacer un combate de poder, un poder de combate total, ¿ok? Después de sumando esos tres tipos de poder que tenemos. El poder de combate de edificio cómo se consigue pues mejorando el nivel de los edificios. Igual, el poder de combate de tecnología cómo se consigue pues estudiando mejor tecnología y el poder de combate de tropas se consigue creando tropas. La manera más fácil de conseguir muchísimo, muchísimo poder es pues creando muchísimas muchísimas tropas. Bien sea arqueros, bien sea caballería o bien sea infantería, da exactamente igual. Entre más tropas tengamos, más poder vamos a ir consiguiendo. ¿Y cuánto poder eh, nos ofrece una tropa? Pues aquí en donde to cuando tocamos en entrenar y vemos las diferentes tropas, si tocamos en esta ahí que es la parte de la información, aquí nos va a decir el poder que nos va a ofrecer esa tropa. Por ejemplo, cada caballería nivel 7 nos va a dar 4.9 de poder. ¿okay? Eso lo vamos a multiplicar por la cantidad de tropa que tenemos y así vamos a saber la cantidad de poder que tenemos. Si tienen alguna duda, si sí, por ejemplo es diferente con eh, infantería o con alguno de estos, Vamos a ponerla del mismo nivel, lógicamente, pues eh, nivel 7, no nivel 9, sino nivel 7. Pues aquí lo tenemos, nos va a dar exactamente lo mismo, 4.9 de poder al nivel 7. Así que no importa si creamos caballería, infantería o eh, arqueros, todos nos van a dar la misma cantidad de poder dependiendo de su nivel, ¿ok? Ahora... Tenemos este cuando desbloqueemos el nivel 25. Hayamos subido los edificios al nivel 25 y las tecnologías desbloquearemos máximo un poder de 7.0 en nuestras tropas. Aparte de eso, pues bueno, después las podemos fortalecer. En cuanto a los edificios, sabemos que los que dan más poder son este de aquí. Ya lo hablamos en ese en el video, creo que eran el de trucos para el día de eh, construcción. El de reino versus reino es el día número 2. Pues en ese día hablamos de cómo ver cuáles eran los edificios que daban más poder para así también ganar más puntos. Pues exactamente funciona lo mismo. Aquí en la parte de más información del edificio, en donde dice poder, vemos el poder que nos va a otorgar ese edificio al mejorarlo. Ahora viene la parte importante: ¿para qué o en qué es importante el poder? Recordemos que para tener mayor cantidad de poder necesitamos mayor cantidad de tropas. Eso es lo que realmente va a marcar la diferencia en el poder que podemos conseguir. Y por eso es que, hay que, que existen personas con. Una locura con más de dos mil de poder, eh, más de dos mil millones o dos billones, no importa como ustedes lo prefieran decir. Aquí en Colombia decimos dos mil millones, para que lo tengan en cuenta, de poder. Yo hasta ahora tengo un millón de poder. Igual esta cuenta, pues. Yo nunca pasé de los 50 millones de poder, jamás. Eh, realmente es un poco complicado eh, pasar de los 50 millones de poder si te la mantienes peleando. Si no se la mantienes peleando, pues sí, se puede superar con creces. Eh, pero sin gastar dinero, superar los 50 millones de poder y no pelear constantemente es muy complicado. Ahora, si no mantienes en guerra contra gente que sea a tu nivel, pues sí, es relativamente sencillo superar los 50 millones de poder. Eh. Eso sí les digo, yo nunca lo superé porque a mí me gustaba estarme cascando duro contra gente y casi siempre me cascaba con gente de más o menos mi mismo nivel y bueno, pues por ende perdía muchísimas tropas y perdía, perdía muchísimo poder. Ahora, el poder sirve para dos cosas. Una, para disuadir. Dos, para tener mejores ataques y defensas. ¿Y por qué hablo de disuadir? Cuando nosotros tenemos... Y aquí se la, les voy a poner el ejemplo claro. En el video que yo les mostré cuál era el jugador más poderoso de Rise of Empires, que es un jugador con más de 2.000 millones de poder, nadie, absolutamente nadie es tan loco como para ir a atacar a ese tipo. ¿Por qué? Porque se sabe que nunca, nunca se le va a ganar en la guerra si lo ataca solamente una persona. Ahora, si lo atacan 10 personas que entre todas sumen los 2.000 millones de poder, lo que van a hacer es una pelea muy pareja, en la cual probablemente... Ese jugador con 2.000 millones de poder nunca pierde recursos, pero sí pierde la gran mayoría de sus tropas. Ahora, esa gente tiene muchísimos aceleradores, así que mientras los van atacando, ellos van a ir curando y pegando aceleradores. Además, sus clanes normalmente cuando están en guerra son muy activos y todos le van a estar dando curaciones al zoco. Y pues él eh, perderá en la defensa quizás un poco menos que aquellos que lo estén atacando, porque los que lo atacan le mueren más tropas que aquel que defiende. Eso lo tenemos que tener en claro. Pero entonces, al tener tantísimo poder, no hay nadie tan o no hay nadie lo suficientemente loco como para intentar ganarle en una guerra. Si va a haber gente que lo ataque, normalmente lo atacan con dragones, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Si lo van a atacar, le van a mandar tropas. Pero como tiene tantísimo poder, nunca se le va a ganar una guerra a menos de que haya otro con un poder muy similar y se junte con otros que también tengan bastante poder. Esa es la parte de la disuasión. Evitamos que otra gente ataque nuestros castillos. Así que tenemos teóricamente la libertad de atacar al que queramos. Y entre más poder tengamos, pues más disuasión le vamos a meter a los rivales para que no nos ataquen o para que no nos quieran atacar. Aún así, pues siempre vamos a recibir ataques. Como vamos a tener muchísimas tropas. Pues vamos a tener tropas lo suficientes como para que cada vez que nos maten, le damos aquí eh, en la parte de las legiones. Está un poquitico lento el computador. Tocamos en legión automática. De nuevo se vuelve a llenar hasta el 100. Y así vamos a estar curando y tan defendiendo, atacando. Y vamos a tener demasiado para hacerlo muy, muy rápido. Esa es la gran importancia del poder. Ahora, ¿afecta en algo eh, el poder? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un millón de poder y ataco a alguien que tiene 5 millones de poder, ¿por eso voy a perder la batalla? No, en eso no afecta. Si la diferencia es muy grande, pues sabemos que no le vamos a ganar al final la guerra. Pero si la diferencia es, por ejemplo, entre 1 y 10 millones, pues sí, ahí va a ser complicado ganarle, va a ser muy complicado. Pero se le puede llegar a ganar. Entre una diferencia de 1 millón de poder a 5 millones de poder, va a ser un poquito más sencillo ganarle a esa persona si no es muy activa, o si no está muy metida dentro del juego, o si no tiene bien configurados sus seres dentro de la legión. Que por eso les recomiendo ir a ver mi video sobre los héroes si no lo han visto. Porque ahí explico cómo acomodar los héroes para que ustedes le quiten la mayor cantidad de poder a su rival cada vez que lo ataquen y ustedes pierdan la menor cantidad posible de poder. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que entre más tropas tengamos, más recursos vamos a ir perdiendo. Los únicos recursos que van a consumir las tropas son madera o alimento. El alimento eh, lo van a consumir la infantería. En la madera la va a consumir la caballería y creo que los arqueros también consumen eh, alimento. ¿okay? Entonces, entre más tropas tengamos, más eh, recursos vamos a ir perdiendo. Si se dan cuenta aquí, por hora yo pierdo 174 mil de madera y yo simplemente produzco 67 mil de madera. Con lo cual por hora estoy perdiendo un montón, montón de madera cada hora que pasa. ¿Esto se puede evitar de alguna manera? No, es inevitable. Como yo, nada más en este momento estoy perdiendo 174 mil de madera. Si yo tuviera de profesión eh, comerciante, sí. Porque como es comerciante, hay opciones, hay cartas y demás que disminuyen esto. Creo que 500 mil o un millón es lo máximo que se puede dejar de perder. Pero cuando empezamos a superar los 50 millones de poder. Ya de ahí para adelante va a ser imposible. Siempre vamos a perder más madera de la que vamos a conseguir. Entonces ahí digamos que la clave o lo importante es nunca tener más de 2 millones de madera. A veces superando los 600 mil, 700 mil de madera o de alimento, dependiendo del recurso que nos esté consumiendo. Cuando superamos esa cifra es que empieza a descontarnos una cantidad significativa del recurso. Si yo tuviera menos de 500 mil de madera, no perdería nada de madera. Pero como tengo más de 500 mil, pues ahí. Y entre más tenga madera, pues más va a ser. Ya este es el máximo de madera que va a perder por hora, 174 mil por hora, pues por la cantidad de caballería que tengo, sí. Mi caballería aún. La, lo importante en esto son dos cosas. El poder en que nos aumenta que vamos a poder atacar a más personas, por ende robar mejores recursos o podremos hacer mejores defensas en los combates armados individuales eh, en donde nos sirve para matar héroes o bueno en los combates de reino versus reino que también nos implica de matar héroes o en las misiones de matar. Héroes, eh, matar tropas, pues de, de las otras personas, ahí nos van a servir porque vamos a rentabilizar esa pérdida de recursos por hora, robando, saqueando y pues ganando recompensas en esos combates eh, de reino versus reino o en esos combates de que simplemente nos dan puntos por matar a otras personas, ok. Lo otro es que, por ejemplo, yo, a mí, ¿por qué me importa tener tanta caballería? Porque yo quiero tener todas, todas mis legiones a punta de caballería, así. Cuando lleguen los días de reino versus reino de recolección, y les voy a mostrar a qué hago referencia, eh, pues aquí miren, el día 1 y los días que me dejen eh, desarrollo libre, yo siempre voy a elegir la parte de recolección, ya que entre más caballería tenga, como la caballería tiene una carga de recursos bastante alta, es la más alta de todas las tropas, pues voy a poder recolectar mayor cantidad por cada vez que mande mi caballería a la recolección. Entonces, o mi legión a la recolección. Entonces, a mí lo que más me importa es tener caballería. ¿Voy a perder más madera? Sí. Pero, y el punto importante es que, como siempre... Voy a desbloquear las, los tres primeros cofres. Siempre voy a, perder, a cambiar. Supongamos que, como estoy perdiendo 174 mil de madera por hora en este momento, estaría perdiendo 340 mil eh, por día. Serían un millón. Estaría perdiendo 3.400.000 mil de madera al día. Pero estoy cambiando esa cantidad de madera por una supercarta de reclutamiento. Eh, muchísimas medallas de valentía, más de 500 medallas de valentía, no recuerdo en ese momento cuántos. Las eh, medallas de sabiduría, aparte de eso, 1.100.000 de oro, que eso hay que tenerlo en cuenta, es como si estuviera vendiendo madera en la parte de comercio. 2.000 gemas, y aún así, aquí en la parte de madera, que esto es lo bonito, miren, recupero 500.000 más, eh, estos son otros 500.000. 500 mil son 1 millón Y 5 por 5, 250 mil millón, 250 mil de madera Entonces, no estoy perdiendo 2 millones de madera Sino estoy perdiendo prácticamente nada de madera Que sería como si la intercambiara por hierro Por piedra, por oro Por eh, monedas de héroe, por cofres Que es una completa locura Y realmente beneficia muchísimo, muchísimo, muchísimo Ahora, una vez ya superemos esa cantidad Si normalmente mantenemos mucha madera Pues sí, vamos a estar desperdiciándola Sí, vamos a estar perdiéndola pero bueno, realmente no es que afecte mucho porque en saqueos y todo eso podemos hacer un intercambio favorable. Entonces, siempre nos conviene constantemente estar creando poder. Ahora, ¿cuál es el día en donde más caballería o donde más poder vamos a poder conseguir? Los días de combate de reino que nos pongan, eh, creo que es el día número 6 o 5, que nos pongan a crear tropas. Ese ya les confirmo aquí cuál día es. Sería entrenar soldado el día número 5, ¿correcto? El día número 5 es el día que más poder vamos a poder conseguir, ya que vamos a estar constantemente sacando tropas, constantemente gastando aceleradores, entonces vamos a recibir recursos, gemas, oro y tropas que nos van a dar mucho mucho poder. Así que los días 5 de combates de Reino más fuerte yo les recomiendo que siempre Siempre traten de desbloquear hasta el segundo cofre en el combate armado individual, sacando así la mayor cantidad de tropas posibles. Aquí se, a mí siempre se me olvida utilizar esto de las habilidades. Les recomiendo a ustedes siempre estar atentos para no perder sus habilidades. Eh, porque, por ejemplo, yo ya desbloqueé la habilidad de conseguir caballería ahí completamente gratis una vez al día o una vez cada 22 horas me dan eh, dependiendo de la habilidad en ese momento me dan 200 de caballería del máximo nivel disponible si tuviera más nivel de tropas pues me darían más caballería y para conseguir eso también les recomiendo que esos Conseguir poder completamente gratis, aparte de conseguir tropas completamente gratis. Y ya se los dije en un video, miren, esta es la Amazona, la heroína que me da caballería completamente gratis. Creo que el maestro es el que nos da infantería. Es que siempre se me olvida. Y creo que el sargento es el otro. Vamos a ver si este es el de infantería. Ahí está. Si yo desbloqueara esta habilidad, que es la cuarta habilidad, nos darían máximo, un máximo de 500 tropas cada 22 horas. Y bueno, con los arqueros funciona exactamente igual. Además de que estos hebes nos van a aumentar la velocidad de producción. La cantidad de producción de tropas, miren, aquí eh, podría aumentar en hasta en 1000 la cantidad de caballería que puedo crear por día. Aquí nos aumenta la velocidad a la cual podemos crear, o sea, nos aumenta un 15% de... Eh, construcción o de mejora de la caballería, eso es muchísimo, un 15%. Si son 10 horas eh, que nos demora, pues ya no van a ser 10 horas, sino un, eh, 9 horas. De verdad que es demasiado la ventaja. Solamente por subir un héroe, una habilidad de un héroe de color azul que se suben súper, súper rápido. Así que ya saben, si tienen estos tres héroes, se los recomiendo subirlos. Hay héroe dorado para caballería, así que bueno, si tienen la suerte de conseguirlo, yo lo tuve en una cuenta de granja, me salió ahí. De mera suerte. Eh, lo quisiera tener, lógicamente, en esta cuenta. Que es la que ya habrán en más. Va a ser mi cuenta principal. Pero bueno, no siendo más. Ya saben, como siempre, parceros, se les quiere muchísimo. Un abrazo. Si no están suscritos, no olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y gracias a todos esos que siempre apoyan con su pulgar arriba. Hemos llegado a más de 30 pulgares arriba en muchos de los videos. Eso de verdad que me motiva demasiado a seguir creando contenido como este. Un buen comentario positivo también se agradece. Cualquier duda tienen la cajita de los comentarios y nos vemos en un próximo video.